Las primeras semanas sí fue un poquito bajón para mí, pensar en todo lo que había sucedido. Y siempre me gusta preguntar el por qué, ¿no? O sea... ¿Es algo que podría pasar si es que ves la siguiente nota? ¿Qué nota? ¿Qué no? Fue la última bomba en ser presentada. Se acabó con el misterio. Debajo de la capa estaba Gino Acereto. ¡Gino! Y está con nosotros Gino, el tiburón Acereto. Han sido dos meses en los cuales, al menos el primer mes, no quería saber nada de nadie. Quería estar encerrado, quería pensar, analizar un poco la situación, lo que había sucedido, el por qué había sucedido, más que todo, ¿no? A veces simplemente decimos, ya listo, lo lamento, pero no nos damos el tiempo de analizar cuál fue el detonante o cuál fue el motivo por el cual cometimos un error. Entonces, eso al inicio, nada, estaba súper bloqueado, luego pude entender el porqué de las cosas y me siento muy agradecido por la oportunidad de estar nuevamente acá. El tribunal le dio un mensaje. Errores, tenemos todos. Y de los errores se aprende. Y si no aprendemos de ellos, ya cada uno pagará sus propias consecuencias. Yo le estoy entregando nuevamente mi voto de confianza. Y espero que nunca me defraude. Sabía que en algún momento se me iba a presentar la oportunidad de regresar y nada, regresé. Tuviste tiempo para reflexionar, digamos, porque tu salida también fue un poco agitada, ¿no? A pensar un poco, sí, como lo dije ahora, muchas veces, al menos como lo veo, las primeras semanas sí fue un poquito bajón para mí, pensar en todo lo que había sucedido. Y siempre me gusta preguntar el por qué, ¿no? O sea, cuál fue el motivo por el cual cometí el error. O sea, digamos, darle un poco de conciencia a eso, porque el decir, no, ya lo lamento, ya no va a volver a suceder, es tenlo por seguro que va a volver a suceder. Entonces sí, estoy un poco más tranquilo, ya he podido reflexionar, pensar, estoy tranquilo, nada, un nuevo comienzo. Ahora que regresó, se puso al día con los nuevos ingresos y habló del incipiente romance de sus queridos compañeritos Rosángel Espinosa y Rafael Cardoso. Yo lo conozco a Rafael y Alejandra dijo algo muy cierto, que Rafael es una persona que entrega mucho. Entonces me ha sorprendido, imagínate, justo antes de salir le dijo, ¿y qué vas a hacer ahora? Me dice, nada, voy a ir a pasear un ratito al perrito. No, en verdad, así me dijo, voy a ir a sacar a pasear un ratito al perrito porque Rosángela no puede. Entonces yo le digo, ah, mira. ¿Estás comprometido con Rosángela? Sí, claro, olvídate. Ahí va a salir muchas cosas, seguro. Hoy conoceremos qué equipo integrará el guerrero histórico.